habría que ver qué fue lo que dijo, pero en respecto a mi cliente, él no tiene nada que señalar, porque su actuación fue después del supuesto aborto o del aborto que hubo, no tendría nada que ver con mi cliente. Sí, fue un aborto que dio traste a una muerte involuntaria. La intención nunca fue asesinar a esa joven, como dice el Ministerio Público, porque ¿para qué realizar un aborto si la intención era matarla? Estas fueron las declaraciones del licenciado Ricardo Reina, abogado de Marlon Martínez, implicado en el asesinato de la menor Emily Peguero. Durante su visita al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís y tras ser cuestionado sobre la situación de su defendido. No sé qué tendría contra Marlon, porque él no tuvo ninguna participación en el hecho, a menos que él estuviera ahí, entonces sería partícipe de lo que sucedió en esa habitación. Marlon, yo nunca he negado que participó en un aborto, eso fue lo que se hizo ahí. Nunca he negado que Marlon no hizo el aborto, se hizo un aborto y él estaba ahí. No, eso fue una tergiversación de la prensa. Si se lee la noticia, ya se refería a el posible asesinato que podría cometer los familiares de Emily. No, léelo bien, no hay ningún problema con el joven, está muy tranquilo, está consciente de lo que puede pasar con su vida y va a enfrentar la situación y en su momento dará las declaraciones del lugar. No, la fiscalía tiene 8 meses, un caso complejo. Llegado los 8 meses, yo voy a someter lo que debo de someter ante la justicia para que el caso tome su apuro. Nosotros queremos juicio rápido. Nosotros no estamos dilatando el proceso, queremos juicio. Es más, intimamos a la fiscalía que presente su acusación, que se olvide de todo y que presente su acusación. NTN, Joanny Paulino.